Vamos con estos títulos. Elecciones. El gobierno nacional enviará un proyecto para eliminar las PASO. El Ejecutivo enviará al Congreso una reforma electoral que elimina las PASO, modifica la ley de partidos políticos y redefine el sistema de financiamiento para garantizar transparencia y eficiencia. Paritaria. Gremios docentes firmaron el acuerdo paritario en la Secretaría de Trabajo. El gobierno provincial y los cuatro gremios docentes firmaron un acuerdo paritario que incluye cambios en las bases de cálculo, cobertura contra la inflación con una actualización mes a mes y el pago del desfasaje del segundo semestre de este año en febrero del año próximo. Paraná. Finalizó la reparación de caño de agua y se restablece paulatinamente el suministro en zonas afectadas. Personal de obras sanitarias culminó con las tareas de reparación del caño de agua potable que se rompió en la intersección de calles Churruarín y Gobernador Crespo. Según confirmaron a El 11, el suministro regresa de manera paulatina a las zonas afectadas. Nuestras fiestas. Viale vive la 22ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Con la tradicional ceremonia de encendido de fuego, anoche se inauguró la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Hasta el domingo habrá concursos de asadores, gastronomía, artesanos y números artísticos. El 11 transmite en vivo. Liga Paranaense de Fútbol. El 11 transmitirá en vivo las finales del femenino y masculino. La Copa de la Liga de Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol se define este fin de semana. Mañana sábado a la hora 17 será el turno del femenino. San Benito enfrentará a Academia Crack. En tanto, el domingo, también a la hora 17, en la definición del masculino, enfrentará a Patronato y Sportivo Urquiza. Ambos partidos se jugarán en el Estadio Pedro Mutio de Atlético Paraná y serán transmisión en vivo de El 11 TV. Iniciamos el desarrollo de la información en este viernes, en este caso para tomar rápidamente contacto con una de nuestras unidades móviles, Eugenia Bocanegra, en una peña folclórica, peña tomada, ¿eh? Le consulto más detalles, Eugenia, los das vos. Buenas noches, bienvenida a esta noche de viernes con mucha actividad. Empezamos a compartir la peña contigo, contanos. Buenas noches, Maxi. Nosotros nos vinimos hasta la Plaza de Mujeres Entrerrianas porque esta noche se va a desarrollar un festival de justamente Plaza Tomada. Este festival es una peña folclórica que está organizada por la Secretaría de Organización, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Juventud de UPCN. A mi lado se encuentra Pamela Encina. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas noches. Muy bien, una alegría saludarlos y contarles un poco de este festival. Pamela Encina es la Secretaria de Comunicación y Prensa de UPCN y ella nos va a comentar un poquito acerca de qué es lo que se va a vivir esta noche. Así es, bueno, para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes esta información. Esta noche vamos a contar con artistas de primer nivel y, bueno, hay grupos de emprendedores, también tenemos ballets que nos van a agasajar ahí con su presencia, familias y toda la comunidad estuvo invitada durante toda esta semana a participar, así que esperamos contar con la presencia de todos los que se hayan sentido motivados a participar. Y fundamentalmente queremos contarles cuál es
el motivo de este evento, que tiene que ver con un fin solidario en principio, que ya le va a contar mi compañera de la Secretaría de Juventud, qué es lo que motivó esa parte, y también para nosotros una cuestión política importante que tiene que ver con reivindicar todo lo que tiene que ver con el tema de la cultura y un acceso que sea un poco más libre para todas las personas, justamente accesible para quienes quieran disfrutar de estos artistas, ¿no? En un contexto que es más privativo, que nos está planteando el recorte, que nos está planteando el achique de la cultura y del acceso a la cultura, la privatización, nosotros hacemos este espacio que recibe puertas abiertas a la comunidad con la módica suma de un alimento no perecedero, justamente para ayudar a otras personas que están hoy en una situación de necesidad. Además de los artistas que se van a presentar esta noche, ¿con qué se puede encontrar la gente acá? Bueno, acá pueden encontrar puestos de comida y van a encontrar también emprendedores que están ofreciendo sus productos para que, bueno, puedan disfrutarlos. Bueno, vamos a hablar aquí con Desiree Scaglione, quien es secretaria de Juventud de UPCN. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a la audiencia. Comentarles que todavía están a tiempo de venir a la plaza, eso recién está arrancando y como decía acá mi compañera Pamela, desde hace un par de meses estamos en el barrio Villa María de la ciudad de Paraná, junto con otros compañeros de la juventud, llevando a cabo un comedor comunitario los días viernes, que le da de comer aproximadamente a 240 personas del barrio, y como tal el fin es recaudar alimentos no perecederos para poder seguir llevando a cabo nuestra actividad en el barrio, ¿no? Así que bueno, muy contentos también de los artistas que se sumaron, de los emprendedores, los food trucks y de toda la comunidad en general que aceptó nuestra propuesta y bueno, iba llegando de a poco. ¿Quieren contarle a la gente más o menos hasta qué hora va a estar acá para que aquellos que se quieran acercar? La noche está ideal, así que hasta las 2:30, 1 de la mañana vamos a estar acá. Están a tiempo de venir, la noche está espectacular, así que los esperamos a todos. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Entonces, a quienes se quieran acercar acá a la Plaza de Mujeres Entrerrianas, va a haber una peña folclórica que se llama justamente Plaza Tomada. Muchísimas gracias, Eugenia, allí desde Plaza Mujeres Entrerrianas, con una de las propuestas tantas que tenemos en la ciudad de Paraná, en toda la provincia de Entre Ríos. Nosotros, mirá qué luna, bellísima la noche, para disfrutarla, para transitarla y para seguir nosotros mostrándote qué está sucediendo. Voy al encuentro del otro móvil, está Estelas Díaz de Vivar, con la noche de los museos, recorriendo diferentes museos, lugares históricos de la ciudad de Paraná. Y con Estela, mirá, los chicos también disfrutando de la noche. Estela, buenas noches para vos, bienvenida a este viernes. Contanos, ¿dónde andás ahora? Así es, muchísimas gracias, Maxi. Un gran saludo para vos. ¿Dónde estamos? A ver si podés adivinar. ¿Por qué? Te vamos a dar una ayudita. Con B y con P. ¿Biblioteca puede empezar y termina con popular? La Biblioteca Popular. Vamos. ¿Eh? Muy bien. Exactamente. La Biblioteca Popular abre sus puertas y se suma en esta edición 2024 a la Noche de los Museos, con actividades lúdicas para niños y grandes. Se encuentran presentes. Mirá lo que estamos paneando acá, bajo la goma Eva. Estos niños que están haciendo actividades maravillosas, porque los chicos van sumándose, el ingreso está tremendo. Y tenemos esta pequeñita también que quiere saludar a la cámara. ¿Cómo te llamas? Inti. ¿Es verdad que tu mamá confirma los números en el IAFA? Sí. ¿Y que se llama la escribana Mayra Mendoza? Sí. ¿Y que está detrás de cámara? Sí. ¿Y que te dio permiso para salir? No. No le dio permiso. No está confirmada la salida. Bueno, Maxi, esto explota. Es realmente una maravilla. Exactamente. Está Belén Pérez Lindo y estas maravillosas integrantes del grupo de narradoras que se llaman Abrazos. Bueno, Belén, realmente impresionante esta edición. ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿cómo les va? La verdad es que muy bella noche. Está viniendo un montón de gente, niños, adultos, nos están acompañando. Y bueno, tenemos propuestas para niños como los Memotés, Juegos de la Memoria. También está el profesor Rafael Sosa que está enseñando. Ya regresamos en un momento nada más de la Biblioteca Popular, uno de los escenarios
que está dispuesto en esta noche de los museos en la capital entrerriana, en una jornada fantástica para disfrutar y para aprovechar este evento. Nosotros ahora continuamos con recomendaciones. Vamos a Electricidad Paraná. ¿Me acompañan? Si tenés que construir o remodelar tu casa, tenés que llegarte hasta Electricidad Paraná porque tiene todo lo que necesitas en materiales de electricidad e iluminación. También vas a encontrar las últimas tendencias y la calidad está garantizada. Más de 50 años en el mercado y 20.000 obras realizadas en todo el país. En Electricidad Paraná la seguridad es prioridad. Te ofrece productos eléctricos normalizados y certificados. Acercate, visitalos, aprovechá el asesoramiento personalizado en calle Gualeguaychú 384, Electricidad Paraná. Materiales de calidad para un futuro seguro. Nosotros vamos a seguir transitando en esta noche de viernes, muy calurosa, muy agradable, con muchas propuestas, pero luego de la pausa que los invito a tomar a continuación, hacemos pausa y al regreso todo el desarrollo informativo y todo lo que tenemos para mostrarte, que es muchísimo, aquí en la pantalla del 11. Cocinar y estudiando puedo vivir de eso. IGI Paraná, Instituto Gastronómico Internacional. Llega Lab 92.000. Todos de blanco. Domingo 17 de noviembre en Drake. Ingreso sin cargo hasta la 1:30. Solo por lista. 22ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Miguel Figueroa, Mario Pereira, Aire, Los Van Van, muchos artistas más. Concurso Nacional de Asadores, 15 al 17 de noviembre. Farmacia Moderna, en la esquina de siempre, peatonal y Alem. Todas las líneas en dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. ¿Qué esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. En Fascino Muebles, el estilo es vanguardia. Diseños modernos, clásicos y versátiles para crear un espacio confortable. Horario corrido, 9 a 20 horas. Fascino Muebles, Avenida Almafuerte, 3811. Este mes, transforma tus espacios con cigarrazos PVC Cielo. Son tu solución para hogares y oficinas. Llámanos 343-471-6962 y recibí presupuestos sin cargo. Te esperamos. Somos Secoplan. La Verdu de Paraná, en la esquina de Sarobe y Belisario Roldán. Ven y descubrí la verdulería que marca la diferencia. Aceptamos débito, crédito y billetera Entre Ríos. Seguinos en Instagram, La Verdu de Paraná, y sé parte de nuestra comunidad. Clínica Veterinaria Paraná, del Dr. Rubén Rodríguez. Primer centro de imágenes de alta complejidad para mascotas en la región. Antonio Crespo, 13. Tomografías computadas, electrocardiogramas, ecografías y radiología. Somos una empresa de Ramírez que llega a todo el país. Frutafiel, un orgullo bien nuestro. Aire, vibración, impacto de aire, aromas, viento, agua. Potenciar tus sentidos y sumergirte en la aventura. A veces necesitamos romper con la rutina, aunque sea solo por un instante. Para recargar y volver a conectar con lo nuestro.
Entre Ríos, la mejor escapada. Cerca, todo el año. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello, es hora de cambiar el colchón. Venite a Colchonería Ramírez y te vamos a asesorar con el colchón que necesitas. El mejor precio de contado y la cuota más baja. También encontrarás sábanas, acolchados, toallas y variedad de almohadas. Estamos en Avenida Ramírez, casi Nogoyá. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás, siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consultá con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0254. Waldos Calzados, San Luis 444. Waldos Calzados, desde 1967. Waldos Calzados, San Luis 444. Transformamos tus celebraciones en experiencias únicas. Ofrecemos menús personalizados, adaptándonos a todo tipo de presupuesto. Nos especializamos en hacer de cada evento algo inolvidable. Ortega, eventos gastronómicos. Seguinos en redes sociales. Los incendios forestales degradan nuestro ambiente. El 90% de las quemas son ocasionadas por la mano del hombre. En el Delta Entrerriano está prohibido quemar. Para fines productivos, pedí autorización en la Secretaría de Ambiente. Evita multas y denuncias judiciales. Cuidemos nuestro ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Abrimos un nuevo bloque, Noticias a la Noche, transitando el viernes, caluroso en la capital entrerriana y con mucha información, en este caso, para dar cuenta del caño que hace un par de días se había roto en calle Churruarini y Gobernador Crespo, que se arregló y en la reactivación se volvió a romper. Bueno, las tareas finalizaron, según personal de obras sanitarias, en horas de la tarde y empieza de manera paulatina a regresar el suministro a los hogares afectados ahí en la zona. Este es el detalle. Cerca de las 4 de la tarde culminamos con los trabajos en la intersección de Gobernador Crespo y Churruarini. Nosotros habíamos comenzado el día miércoles a intervenir un ramal que se encuentra en esa intersección ubicado, un ramal de PRCB que tiene una cañería de 600 milímetros y dos derivaciones de 355 milímetros sobre Churruarini y sobre Gobernador Crespo. Fue un trabajo muy arduo que realizaron los trabajadores municipales, llevó un poco más de 20 horas, finalizándose la madrugada del jueves, la reparación del ramal, que era lo que se había roto en primera instancia, y se monitoreó el sistema durante el día. Anoche se detectó una pérdida en la continuación de la pieza, lo que vendría a ser la derivación de la cañería de 315 por lo que es Churruarini, así que se prosiguió a intervenirla, terminándose con los trabajos cerca de las 4 de la tarde, y en este momento ya se encuentra el suministro retornando hacia los hogares. Esta normalización es gradual, ya que el servicio que se provee a través de esta cañería es gravedad, de lo que es el centro distribuidor de La Mora. Ajá. Lo cual quiere decir de que va a ir un poco más lento, paulatinamente va a ir hacia los hogares. La zona un poco más alta de lo que es el radio, de la barque, va a demorar un poco más. ¿Qué barrios serían los que estarían más demorados, para que la gente esté al tanto? Y principalmente lo que es la zona que se comprende cerca de la cañería, lo que es Loma del Mirador, lo que está comprendido por Churruarini, barrio Paraná 14, y llegando a lo que es Avenida Don Bosco, Padre Grela, la parte alta. Nosotros apelamos en ese sentido a la voluntad también y a la buena predisposición del ciudadano, ya que entendemos que el día sábado es el día de mayor consumo. Nosotros ya estamos inyectando el suministro a la red y durante la madrugada nos vamos a normalizar bastante. Apelamos al buen uso durante el día de mañana sábado para que se vaya normalizando con mayor fluidez, con mayor rapidez.
21 horas, 28 grados, una décima en Paraná. Títulos. Tras los dichos de Gamarci, el abogado Claudio Verón negó su vinculación a la financiera por la mesa, por la causa Mesa de Dinero. Claudio Verón, abogado de los denunciantes de la investigación por presuntas estafas en la denominada Mesa de Dinero de Paraná, respondió a las declaraciones de Julio Gamarci, uno de los acusados en la causa. Negó cualquier vínculo con la financiera y aseguró que hay un intento de desviar la atención de los hechos que están siendo investigados. Hasta la medianoche, Paraná se suma a la noche de los museos entrerrianos. Los museos y edificios históricos de la ciudad abren sus puertas esta noche para que los paranaenses puedan recorrerlos y conocer sus secretos. En este marco, el Colegio Nacional recibe donaciones de útiles escolares para la jornada solidaria Ayudar Hace Bien. Paraná. Familia perdió sus pertenencias por un incendio en su vivienda. Una casa se incendió este viernes y la familia sufrió las pérdidas totales de sus pertenencias. Según indicaron, el fuego se habría originado por un descuido con un encendedor. En diálogo con el 11, apelaron a la solidaridad para reconstruir su hogar. Orientado a niños, la municipalidad lanzó el programa Bici Escuelas Argentinas. Paraná fue seleccionada para participar del programa que busca promover la movilidad en un sistema de transporte sustentable. El proyecto es coordinado por la Fundación Expoterra y financiado por la Unión Europea. Se orienta a niños de entre 2 y 11 años. Automovilismo. El turismo nacional corre la penúltima del año en Concordia. Este viernes se presentó el premio Magnoluz, correspondiente a la penúltima carrera del año del Turismo Nacional que se va a desarrollar en el Autódromo de Concordia. La actividad arrancó hoy con entrenamientos y la primera clasificación. Continuará este sábado con la segunda clasificación. El domingo serán las series y cerca del mediodía se corren las finales, primero de clase 2 y luego de clase 3. Nuestros títulos. Ya activamos el bolillero de este viernes, sorteo nocturno de la tómbola de Entre Ríos. Tomamos contacto con el bolillero, premio 20, la ubicación 20 que ya tenemos en pantalla. El primero en salir, 1775 en una grilla casi desierta, que iremos transitando minuto a minuto durante el noticiero y tendremos la confirmación y la grilla completa una vez finalizado. Este sorteo nocturno de la tómbola de Entre Ríos de viernes 15 de noviembre de 2024. Esta semana tuvimos dos veces el primer premio como primera bolilla. Algo poco usual, bueno, puede suceder. Ahora vamos en orden cronológico ascendente, ¿no? El 20 recién, ahora el 19. 1931, 1931. Puesto 19 es la ubicación de la segunda bolilla de la noche. Este sorteo de la tómbola de Entre Ríos y como te digo siempre, si jugaste, busca tu boleto, tu ticket, chequealo. Acá te vamos a mostrar y te vamos a contar a ver si estamos de suerte en esta noche. Seguimos con más información, en este caso con lo que dijo en la jornada de hoy Julio Gamarci, uno de los imputados
en la causa Mesa de Dinero por una presunta estafa, que el abogado querellante estaba vinculado con la financiera. Bueno, tuvo respuesta porque Claudio Verón, justamente, que defiende a unos 40, a unas 40 personas que están justamente denunciando esta causa, dijo que no tiene nada que ver y que es un modo de desviar la atención. Más detalles, mirá, esto decía. ¿Qué quiere comentar usted, doctor, el negocio que usted había realizado con ello? No, fue simplemente también lo mismo, un préstamo de dinero con un interés y listo. Yo no fui estafado y por eso no denuncié, nada más. Es simple. ¿Y en qué año fue? No, fue en el último año. Por eso. Pero a ver, reitero, más allá de eso, uno tiene por qué dar explicaciones de la vida personal de uno. Y entiendo que una persona siendo abogada no puede utilizar o intentar ensuciar con este manto de sospecha, de que no entiendo cuál sería lo raro igualmente, pero entiendo que un manotazo de abogado, porque entiendo que sí, en la última hora la causa ha avanzado en su contra, y lo entiendo que esté nervioso, pero le sugiero que mantengan tranquilidad y ejerzan su derecho de defensa como corresponden, y todas estas declaraciones tendrán la oportunidad de hacerla también adelante de fiscalía y a la hora de declarar. Como yo no fui estafado, obviamente no tengo por qué estar denunciando. Yo represento y lo quiero aclarar un poco también, sí molesta un poco que se hagan ataques personales, vino de un colega, porque uno sabe muy bien, creo que es básico de un abogado, que el abogado defiende intereses y representa a otras personas, no puede hacer ataques personales hacia mí, y él es abogado, lo sabe. Entonces, sí me llama eso la atención, igual que las referencias de forma despectiva, que tuve mis 5 minutos de fama. Yo salgo muchas veces en televisión, o sea, no necesito o no hice esa denuncia con fines de salir en los medios. Creo que eso de una forma es que nos sigue tomando el pelo los señores Gamarzi, sobre todo Julio, con estas declaraciones, intentando hacer ver como que esto es algo mediático que fue ideado por mí. Seguramente yo le llevé a todas esas personas para que ellos las estafen, supuestamente. Entonces, la verdad es que eso sí molesta. Viniendo de un colega que haga ataques personales, creo que no corresponde. Yo solamente hice nombrar lo que mis clientes denunciaban. Usted me pregunta como periodista, ¿qué es lo que denuncian sus clientes? Esta maniobra que Santa María y Andrés Gamarzi, e incluso Julio Gamarzi sale después, yo ninguna de mis denuncias lo había nombrado Julio Gamarzi. Él surge en base a los testimonios de las víctimas. O sea, es un grave error que conoce, evidentemente ni siquiera se ha preocupado por ver cuál es la acusación seria en su contra, porque acá es muy clara mi denuncia, y las tengo en escrito para mostrarla, donde se habla de Andrés Gamarzi y Matías Santa María. Y en muchas de esas está Matías Santa María solo. Por eso denunciamos mis clientes, no Claudio Verón, denunciar esas maniobras fraudulentas, y después a lo largo de que el fiscal comience a investigar es que lo suma la fiscalía, señor Julio Gamarzi. Yo lo nombré solamente cuando me consulta quién eran las personas que estaban involucradas y cuál era lo que denunciaban mis clientes. Nada más, yo nunca hice ni siquiera una mención personal de Gamarzi, nunca dije que no estaba, nunca dije nada. Pero bueno, en fin, sinceramente llama la atención esos errores que comete a la hora de declarar. Seguimos con más recomendaciones en esta noche de viernes. Tenés que hacer la despedida de año. Mar de Sueños es el lugar que te voy a recomendar, porque Mar de Sueños tiene para ofrecerte pasar el día en el parque acuático con tus compañeros de curso o del club para disfrutar de un día increíble con tu grupo de amigos. Con todos los servicios incluidos a tu disposición, podés realizar consultas al WhatsApp 343-415-0887, Mar de Sueños, el Parque Acuático de Paraná, ideal para cursos de escuelas primarias, secundarias o compañeros en equipos deportivos. Incluye todo el día en el Parque Acuático, opciones de gastronomía, vestuarios, mesas y sillas con sombra, parque, además tenés fácil estacionamiento. Y recordá que en el mes de noviembre el parque no está abierto al público, solo para despedidas de curso y los días sábados, para aquellas personas que se alojen en las cabañas. Mar de Sueños, la despedida de año soñada. Noche movidita, volvemos a tomar contacto con Estela Díaz de Vivar. Voy al encuentro de ella y de su móvil porque sigue recorriendo los museos y los edificios históricos en el marco de esta noche de los museos. Y ahora, ¿a dónde te encontrás, Estela? Buenas noches de nuevo, contanos.
Muchísimas gracias, Maxi. Bueno, impresionante. Estamos, sobran los motivos en esta escuela número 3, Enrique Carbó, de Educación Técnica, porque hoy está culminando la Semana de la Educación Técnica y ya se avecina y se aproxima un maravilloso desfile de modelos, que es tradición, presentarlo en estas oportunidades. Hemos estado en otras ediciones y lo habían hecho en otro sector de esta preciosísima histórica. Escuela de Educación Técnica número 3, como estamos diciendo. Bueno, además vamos a referir que se están sumando, por supuesto, a la Noche de los Museos y que también esta escuela forma parte del patrimonio de la provincia y de la nación, como también la Escuela Normal, la Escuela del Centenario, Colegio Nacional. Rector, bueno, ¿cómo viene el estrés? Y pudo descansar un ratito porque estamos aquí hace 3 días, ¿eh? Sí. Y hoy es la culminación de tantos festejos, sobran los motivos, como decimos. Muy buenas noches, Eduardo Prat. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que estamos muy contentos, muy felices porque la noche amerita semejante evento, ¿no? En relación a lo que es la Semana de Educación Técnica, que se va a coronar ahora con un hermoso desfile que lo venimos preparando durante todo el año. Y bueno, e invitando a la gente porque luego de esto se viene un hermoso patio gastronómico. Bueno, las felicitaciones porque acaba de actuar la Asociación Verdiana, estuvo el Ballet La Greda, nos hicieron estremecer con estos cánticos, ¿no?, de ópera que realmente levantaron el aplauso multitudinario. Sí, la verdad que era parte de una gran sorpresa que teníamos porque, bueno, el coro de La Verdiana nos representa, bueno, en todo el país, como se llama, en toda la provincia. El Ballet La Greda que actuó previo. Sí, previo, entre medio de los dos actos, exactamente. ¿Hasta qué hora van a estar como para que la gente que está haciendo el recorrido por la Noche de los Museos pueda incursionar y poder visualizar la maravilla de los talleres que ustedes hoy están presentando, rector? Sí, pueden venir hasta las 0 horas de esta noche. Era importante reiterar el horario para que la gente, porque claro, son tantos los museos, son tantas las escuelas históricas, ¿no?, de patrimonio entrerriano, que se suman, que por ahí, uy, no hay tiempo, hay que elegir. Bueno, vicerrectora, ¿cómo le va, Mirta? Muy bien, muchísimas gracias por venir, por estar. Ayer también nos visitaron, así que es un gusto para nosotros que estén hoy. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Ha sido un trabajo arduo de muchísimos docentes, de alumnos. Ponemos de relieve que bueno, la Noche de los Museos son los alumnos los que hacen la explicación. Ellos tuvieron esta participación en el Senado. Contando la historia de nuestra escuela. Así que para nosotros es un privilegio que ellos puedan tener parte en el día de hoy. Sí. Muchísimas gracias. Por nada. Seguimos a ver la jefa de talleres. Bueno, impresionante. ¿Sabe qué es lo impresionante en semejante maravilla y que decimos una vez más sobran los motivos de celebraciones? La cantidad de padres. ¿Cómo acompaña a la comunidad educativa? Los papás no están ninguno ausente. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches. Es así, nuestra comunidad educativa realmente tiene esa demanda para que nuestras puertas estén abiertas y bueno, hoy en el Día de la Educación Técnica hicimos ya el acto, ahora está por dar inicio el desfile y obviamente estamos dentro de la Noche de los Museos, así que nos acompañan estudiantes, padres, exalumnos, también tuvimos la oportunidad de la promoción 2004, con sus 20 años de egresado, descubrieron una placa, así que muy emocionante. También el coro de la ciudad. Así que gracias a todos. Muy bien, maravilla lo que está pasando aquí. Bueno, ¿qué tal? Lo que quiera agregar, porque realmente esta fiesta es una maravilla. Esta escuela, que ¿cuándo vamos a incentivar otra vez? ¿Cuándo abren las inscripciones? Las inscripciones para el Centro de Formación Profesional después del 20 de noviembre. Y yo, con respecto a esta fiesta, lo que quiero es agradecer a todos los profesores que han puesto su granito de arena, porque nosotros somos los de las ideas, pero el trabajo arduo lo hacen los profes. Exactamente. Bueno, hace 2 días, Maxi, queremos compartir con vos esto, porque estaban a modo de electricistas trabajando cuerpo docente y ahora se va viendo la luminaria que lograron, porque realmente desde afuera, desde la Plaza Alvear, se ve este solar que realmente está deslumbrando, no solo de gente maravillosa, sino también el realce del edificio. Bueno, regente, está muy feliz, Nora, ¿cómo le va? Buenas noches, sí, es una felicidad que los padres acompañen. Me tocó parte del acto, coordinar la parte del acto formal y hasta ahora todo bien, ha salido una emoción que haya podido venir La Greda y lo mismo que el coro verdiano,
emocionante. Bien galana esta fiesta, muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos alta curiosidad para que comience el desfile, porque este desfile que se va a presentar forma parte del taller de indumentaria, más el taller de gastronomía, más el taller de artes, conforma la currícula de esta escuela número 3, técnica Enrique Carbó. Mira, Maxi, esto es algo impresionante, esto es historia, esta es la historia de nuestro pueblo, esta es la historia que solamente las cámaras del 11 TV saben y aman reflejar. Adelante. Impecable, Estela, la recorrida allí por la escuela Carbó. En esta noche especial que estamos viviendo los paranaenses con la noche de los museos, y te lo contamos y lo mostramos aquí, en la pantalla del 11. Y nos volvemos a asomar en la sala de sorteo de IAFAS, casi completa la grilla. Ya tenemos el primer premio, ahora repasamos, confirmamos la grilla en un ratito nada más. Queremos mostrarte el minuto a minuto aquí, en esta noche de viernes, sorteo nocturno de la tómbola de Entre Ríos, en vivo y en directo. ¿Dónde lo vas a ver si no es acá, la pantalla del 11? Y continuamos con más información. Tiene que ver esto con un incendio que se produjo en una vivienda de la zona del ex hipódromo. Allí una familia perdió todas sus pertenencias. Fue total la pérdida luego de este incendio que se produjo en la tarde de hoy, producto de un descuido con un encendedor. Bueno, piden ayuda, solidaridad para poder reunir pertenencias y poder rearmar su vivienda. Aquí tenés el detalle de lo que sucedió. Solamente material, gracias a Dios. Lo único que está todo bien, diríamos, con la gente que vivía en la casa y bueno, solamente material. El incendio se generó porque mi nieto estaba jugando con un encendedor y fue lo que provocó el incendio, diríamos. Estaba él y una amiga de mi hija que lo estaba cuidando y bueno, en un descuido pasó eso, diríamos, estaba jugando él con el encendedor y seguramente prendió fuego algún colchón o algo, y ahí donde comenzó, diríamos, el incendio. ¿Usted quiere comentarle a la gente qué es lo que está necesitando, qué es lo que le pueden, por ahí tal vez alguien tiene en su casa, no sé, algún colchón, qué le pueden acercar hasta su domicilio? Sí, lo más importante sería lo que es la parte de techo, que lo que más que se quemó, y bueno, lo que es colchón y esas cosas, yo me consiguieron ya algunos vecinos, fueron solidarios, todo, y bueno, serían los materiales, chapa, tirantes, cosas así como para poder poner el techo de vuelta, diríamos, porque eso fue pérdida total, todo se quemó. La verdad que fue sorpresa y bueno, no caigo todavía, ¿viste?, con todo lo que está pasando y bueno, a tratar de estar con él y acompañarlo. Bueno, ¿quiere dejarnos un número para que la gente se pueda comunicar para solidarizarse? Sí, yo te paso el mío. 154-743-185. Mi nombre es Nancy Figueroa. Así que bueno, hay que poder ayudar, colaborar. La verdad que perdió heladera, cocina, las chapas, ya vieron cómo estaba, chapa, tirante, todo lo que se pueda ayudar. Calzado para el hijo de él que se quedó sin ropa, sin calzado. Así que bueno, esperemos que... Yo sé que la gente ayuda, así que esperemos la solidaridad de la gente. Otra invitación tengo para hacerles en esta noche de viernes. Magalí, el lugar donde encontrás todo justamente en el mismo sitio. Magalí, bazar, juguetería y librería, todo en un solo lugar. Allí tenés, mirá, podés hacerte de una buena batería para tu cocina, de los utensilios, de bazar, juguetería también para hacer algún regalo lindo, algún acontecimiento especial. También a disposición la librería y todo eso en un solo lugar. Magalí, bazar, juguetería y librería, todo en un solo lugar. Pasa por Magalí en calle 25 de Mayo 178.
Y seguimos transitando la noche con muchísimas propuestas para todos ustedes. Desde Viale tomamos contacto con Tiago Romero, 22ª edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Ayer se prendió el fuego. Arranca de esta manera, Tiago. Buenas noches para vos, contanos. Sí, la verdad que tuve la oportunidad de venir muchas veces, pero nunca con este cargo que me llena tanto de orgullo como ser gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, para mí es casi una obligación venir acá, además de un gusto, porque quiero mostrarle al resto de la Argentina y al resto del mundo esta fiesta maravillosa donde se come la mejor carne, sin duda. La Fiesta Nacional del Asado con Cuero es una fiesta ya tradicional, una de las más importantes que tenemos en la provincia y una oportunidad, como digo siempre, para que nos conozcan, para que vengan a visitarnos, para que disfruten de las cosas que sabemos hacer bien, como el asado con cuero, de nuestra gente. Este es un fin de semana largo y aprovechenlo acá, en Entre Ríos y en Viale. Gobernador, ¿qué es? Potenciar la parte turística, ¿no? Ya estamos ahí golpeando las puertas de la etapa estival. Bueno, esta es una buena excusa como para arrancar, para empezar a romper el hielo. Sin duda, son excusas también para conocernos, ¿no? Para que el resto del país conozca lo que somos, lo que tenemos para ofrecer, para dar, las bellezas naturales, pero también cuestiones vinculadas con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, como esta fiesta. Insisto, una de las más importantes que tenemos en la provincia. ¿Qué significa, gobernador, mantener viva todas las fiestas de nuestra provincia de cara a la temporada que se viene también? Bueno, un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo acá de toda la gente de Viale. Es un esfuerzo que lleva muchos meses, ¿no? Hace rato que se viene preparando esto. Es una responsabilidad también, ¿no? De sostener esta historia que se fue gestando durante muchos años, de la posibilidad de tener esta fiesta nacional, exige una enorme responsabilidad y trabajo, y eso es lo que hacen acá en Viale. A mí me llena de orgullo también, y me llena de orgullo poder mostrarlo. Entre Ríos, gobernador, se ha destacado fundamentalmente por las grandes fiestas populares, y que indudablemente en un contexto complejo no ha decaído en ese aspecto. Y si bien esto es como un puntapié inicial de lo que tiene que ver con una temporada que se extenderá seguramente más allá de marzo, y fundamentalmente porque Entre Ríos también es una provincia que invita a los argentinos, a las argentinas o a los países limítrofes a visitar. ¿Cuáles son, obviamente, las expectativas que tiene usted como gobernador y su equipo? Son muy buenas. Este año vamos a estrenar el Ente Mixto de Turismo, es decir, una asociación público-privada que determina las políticas del turismo en la provincia. Nosotros tenemos un enorme potencial turístico por muchas razones, por nuestra ubicación geográfica privilegiada, nuestros ríos, las bellezas naturales, el don de gente que tenemos, pero, como dije, desaprovechado durante muchos años por no tener políticas claras, por no tener una buena comunicación de lo que podemos dar, y esto lo estamos intentando revertir, y entendemos que eso se revierte también con la participación de los protagonistas del turismo, que son los hoteleros, los gastronómicos, los que brindan ofertas turísticas, culturales también, los intendentes. Todos tenemos que estar detrás del apoyo al turismo, porque es una fuente de empleo en el sector privado muy importante, de las más importantes que hay, y nuestro norte es ese, generar empleo de calidad en el sector privado. Eso es lo que nos va a permitir ponernos de pie y desarrollarnos y dar respuesta a los entrerrianos de demandas que llevan muchísimo tiempo. Intendente Weiss, bueno, lo decía recién el gobernador, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio de las instituciones deportivas como Viale Fútbol Club y del municipio, del gobierno de la provincia, para llevar adelante y mantener viva esta tradición que es la Fiesta Nacional del Asado. Sí, en primer lugar saludarlos, darles la bienvenida al gobernador y a todo su equipo de trabajo, y obviamente que este es un enorme esfuerzo que hace el Viale Fútbol Club, la institución organizadora, pero como bien dijo el gobernador, es una responsabilidad muy grande para el Estado municipal y también el Estado provincial, que siempre está presente en estos eventos, porque somos la capital nacional, tenemos la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, y nosotros tenemos que acompañar a estas, en este caso, a esta institución deportiva, a esta gran familia del Viale Fútbol Club, para que este evento se siga realizando. Y en eso estamos siempre, y hacemos las gestiones necesarias, colaboramos, y siempre también tenemos el acompañamiento provincial. Esto genera movimiento económico, y coincido totalmente
que el turismo es una fuente de trabajo, una fuente de mano de obra privada que no tenemos que desaprovechar. Hay ciudades, Paraná Campaña, el corredor de la Ruta 32, tiene múltiples ofertas turísticas durante todo el año, eventos culturales, fiestas gastronómicas, carnavales, termas, etcétera, y estamos trabajando las distintas secretarías de cultura o subsecretarías o direcciones de cultura de los municipios para crear una marca registrada de esta e interactuar entre todos, para generar mano de obra privada. En el corredor de la Ruta 32, arreglar la Ruta 32, ¿no? También, en eso estamos. Después de mucho tiempo, estamos y va a ser un compromiso también de nuestra gestión. Gobernador, metió presión al jurado al probar, se escuchó en todo el país y el mundo decir, es una manteca, está bárbara. La verdad que sí. Quiero terminar acá para ir a comer otro pedazo. Bueno, gracias. Yo me quedo con el presidente de la entidad, Yael Yaludi. Bueno, las primeras consideraciones y obviamente la presencia del gobernador, que ya había sido anunciado con anterioridad. Sí, primero agradecerle al señor gobernador por tomarse el tiempo de venir a visitarnos a la fiesta, al señor intendente, a sus legisladores. La verdad que en todos lados lo digo, es muy difícil hacer una fiesta sin el apoyo del Estado y bueno, han estado desde el primer momento que decidimos, que hablamos con el intendente, el señor gobernador y todo su equipo de trabajo, muy agradecido. Igualmente, ya me había visitado antes y le dije, tiene que venir, señor gobernador, obvio, dice, ¿cómo no te voy a ir a visitar? Aparte, el mejor asado con cuero del país y del mundo es acá, así que no busquen otro lugar a donde van a ir a comer. Como dijo el señor gobernador, invitar a toda la gente de Entre Ríos y de la gente del país que se acerque, como bien dice él. Tenemos muchos lugares en Entre Ríos para que vengan a visitar y pasar bien. Y aparte nos caracterizamos por la hospitalidad que tenemos en nuestra ciudad, así que son todos bienvenidos y que aprovechen, como dice el señor gobernador, a visitarnos. Son presentes. Allí desde Viale, viviendo esta 22ª edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, la palabra del gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Carlos Bey también, una de las autoridades de la fiesta, que tendrá transmisión en vivo y en directo del 11, ni bien concluya el noticiero. Y también mañana estará la transmisión de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Nosotros seguimos transitando la noche con información y con más móviles. Ahora volvemos a tomar contacto con Eugenia Bocanegra desde Robin. Allí hay presencia del entrenador del seleccionado argentino de hockey sobre patines. El encuentro con Eugenia. Buenas noches para vos. Contanos. Buenas noches, Maxi. Sí, nosotros nos vinimos hasta el Club Robin porque están recibiendo la visita de nada más y nada menos que Jorge Castro, que es el nuevo entrenador de la selección argentina femenina de hockey sobre patines. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿A qué se debe tu visita hoy, el día de hoy acá? Bueno, vengo con una doble función, por así decirlo, en un torneo de máster y con una clínica para formación de entrenadores. ¿Y cómo ves la actualidad del hockey actualmente? Mirá, es un deporte que es fuerte solamente en algunas provincias, que es importante que se siga expandiendo, por así decirlo. Por eso creo que todas estas cosas son muy importantes. ¿Solés mirar las ligas menores de hockey? Sí, me gusta mucho, así que aprovecho todo esto, digamos, visita en las provincias para ver y para observar a las chicas. He tenido muchas chicas que están jugando acá, este año en San Juan entrenando, así que me gusta mucho, sí. ¿Y cómo ves el presente de la selección argentina de hockey sobre patines? Mira, venimos de jugar el Mundial ahora en el mes de septiembre, fue en Italia, salimos tercero. El Mundial anterior fue en San Juan en 2022, que ahí salimos campeones. Y bueno, una selección que está entrando en un proceso de recambio, pero creo que va en buen camino. ¿Qué te pareció la ciudad de Paraná? No sé si has podido ver mucho, si has podido ver algún poquito. Mira, hemos llegado hace ratito, sí, pero bueno, yo he venido anteriormente como jugador y como entrenador, la verdad que es una ciudad hermosa. Tengo entendido que te van a agasajar esta noche. Sí, así es, comemos acá en el club, dorado la parrilla, así que
contento por eso. Bueno, a disfrutar mucho entonces. Estamos aquí también con el presidente de la subcomisión de hockey. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, por suerte. Acá recibiéndolo al Bebe Castro, entrenador de la selección mayor de hockey. Y en el marco del encuentro de veteranos que estamos haciendo, aprovechamos su visita para dar una clínica acá, con la idea de formar y actualizar a los técnicos que tenemos en la ciudad de Paraná, básicamente. ¿Y qué significa una visita como esta para la ciudad y, bueno, obviamente para el Club Robin? Es importantísima. Claramente por ahí lo que nos falta a las provincias donde el hockey no es tan importante como San Juan y Mendoza es el incentivo de recibir gente de renombre para que la actividad vaya creciendo. Estas actividades las debería apoyar mucho más la CAP y la web, porque obviamente todo esto tiene un costo, entonces la idea es que esta formación sea continua. Entonces, bueno, vamos a aprovecharlo este fin de semana al Bebe, pero la idea es que sea mucho más periódico esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, estas fueron las palabras entonces de Jorge Castro, que es el, digamos, el nuevo entrenador de la selección argentina femenina de hockey sobre patines que está visitando la ciudad de Paraná. Gracias, Eugenia, allí desde la Costanera Baja, la cancha de hockey sobre patines del Robin, del Remero, con presencia estelar del flamante técnico del seleccionado femenino de hockey sobre patines, el Bebe Castro. Gracias, Eugenia. Hasta luego. Nos dirigimos a una nueva pausa, pero mira, azul, verde y rojo, los colores que tiene en su fachada en este 15 de noviembre la Casa de Gobierno, nuestra Casa Gris, tiene que ver con los derechos de la niñez y adolescencia. En esta jornada, recuerden, ayer estuvo de azul, por ejemplo, en conmemoración del Día de la Diabetes. Hoy el azul, el verde y el rojo tienen que ver con el derecho de la niñez y la adolescencia. En esta noche de viernes, 25 de noviembre, altísima la temperatura para esta noche, 28 grados una décima. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más por la pantalla del 11. ¿Tenés planes para el fin de largo? Tercera Feria Diseña Paraná. Del 16 al 18 de noviembre, de 17 a 22 horas, en Sala Mayo, Puerto Nuevo. Conocé y comprá diseño paranaense, indumentaria, accesorios, objetos y diseño multisoporte, patio gastronómico, intervenciones artísticas, entrada libre y gratuita. Paraná, municipio. ¿Qué esperás para asociarte al Robin? Vas a encontrar piletas, diversión, amigos, deportes. Sin vueltas, pagás durante 8 meses y te bonificamos 4. No necesitamos más palabras. Nuestra cuota habla por sí sola. Búscanos en las redes o comunicate al 3435-109294. Paraná Robin Club. Un gran club con una pequeña cuota. Siempre. En Cine El Círculo, tecnología 4K digital, sonido envolvente, butacas confortables, lunes 2x1 en entradas, martes y miércoles, entradas rebajadas, miércoles, preestrenos a nivel internacional. ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destrabes, cura de casas y de campos, angeología, holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Hola a todos, queríamos contarles que ahora, con la compra
de pinturas de 10 o 20 litros de cualquiera de nuestra línea premium, te llevas de regalo pinturas Rust-Oleum. No te pierdas esta oportunidad y visita cualquiera de nuestras sucursales. En Aldea Brasilera, parrilla comedor y heladería San Remo, picadas, pastas, carnes asadas y el mejor helado artesanal. Sábados y domingos desde el mediodía, horario corrido. Hacé tu reserva, San Remo. Sexta fiesta provincial de las aldeas en Aldea Brasilera. La actuación de Los Amigos de la Polca, Los Tatas del Chamamé, Marcos Pereira, Maravillas Alemanas, Los Príncipes, Coti Hernández. Organiza Municipio de Aldea Brasilera. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Aqua, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Aqua, elementos de limpieza. Aqua, tu mejor opción. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable. Avenida Almafuerte 408. Escapes 23. Caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación. Curvado de caños. Caños flexibles y mallados. Colas cromadas. Múltiples y equipos especiales. Escapes 23. Churruarín 23. Paraná. Clínica de Animales de Compañía Dr. Álvaro Fernández. Cirugía, estudios cardiológicos, ecografía, radiología y farmacia. Horario de 9 a 18 horas. Alimentos balanceados y accesorios. Alem 945, Paraná. El Islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Berejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, los mejores equipos de impresión, servicio de venta o alquiler, además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, Paraguay 135, teléfono 422-5740. Baterías Bater, ultra rendimiento, potencia extra, fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309, teléfono 434-1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater, fabricadas en Entre Ríos. Desde ahora, estamos en Blas Parera 394, Siriría Aventura. Todo el equipamiento e indumentaria outdoor. Las mejores marcas para deportes náuticos y pesca deportiva. Siriría Aventura, nueva dirección. Blas Parera 394, casi esquina Francia. Iniciamos un nuevo bloque en Noticias a la Noche con muchas propuestas en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, pero también en nuestra República Argentina, en este caso la 16ª edición de la Fiesta del Chivito en Chosmalal, Neuquén. Estamos en contacto vía satélite con Cintia Ridao. Le damos las buenas noches. Cintia, ¿cómo te va? Maxi Busti desde Paraná te habla, somos Canal 11 y queremos conocer de qué manera se está desarrollando el inicio de esta Fiesta del Chivito. ¿Cómo estás? Hola Maxi, buenas noches. Bueno, un saludo para toda la gente de Entre Ríos. Sí, efectivamente acá estamos en Chosmalal, el norte de la provincia de Neuquén, donde como bien decías, se está desarrollando la edición número 16 de la Fiesta Nacional del Chivito, la danza y la canción. A partir de las 18 horas se abrió el predio y a partir de ese momento empezó a llegar la gente, vienen visitantes de todo el país, también pudimos encontrar turismo de personas que vienen de Colombia, de Chile, de Brasil.
Así que estamos muy contentos. Desde que comenzó hubo diferentes grupos folclóricos que estuvieron bailando, también estuvieron cantando. Están las destrezas criollas aquí al costadito, nada más en el predio donde se están desarrollando. Hay un espacio para los más chicos, pero por supuesto a esta hora y en este momento el patio gastronómico se lleva, digamos, todas las miradas. Se impone, así que ¿no? estamos sí. dispuestos a esta fiesta que comenzó, sí, comenzó hoy y termina el domingo. Bueno, y dentro de lo que es el concurso, ¿de qué manera se lleva adelante el concurso de esta de los chivitos en esta fiesta nacional? Bueno, en este caso, digamos, lo más importante y lo más destacado es que cada uno puede venir a exponer sus productos y demás. En ese caso, bueno, después hay diferentes instancias, esa es una, pero déjame también destacar en este caso la importancia que tiene, teniendo en cuenta que en este momento en Neuquén estamos en plena transhumancia, ¿no? Es el momento de la veranada donde los crianceros empiezan el arreo hacia las altas cumbres para que los animales precisamente puedan obtener mejores pasturas. Y entre esas fueron algunas de las condiciones que generó que efectivamente la carne del chivito de Chosmalal, del norte de la Patagonia, tenga ese sello de calidad internacional que tanto orgullo nos da no solamente a los neuquinos, sino también a todo el país. Así que bueno, acá estamos en un ratito nada más, estaba previsto que para las 9:30 se diera el inicio oficial de esta fiesta. Sabemos que está el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, también el intendente Nicolás Albarracín, así que bueno, está todo dispuesto para que se haga la ceremonia inaugural, pero de todas maneras la fiesta ya comenzó, como les decía, hoy alrededor de las 18 horas. Cintia, decías, se va a extender hasta el domingo con muchísimas propuestas también musicales, con grupos locales, pero también destacados en el ámbito nacional. ¿Nos podés contar un poco de eso? Exactamente, va a estar esta noche Qué Locura, mañana va a estar Roxana Carabajal, el domingo van a estar los Totora y como mencionabas recién, obviamente todo lo que tiene que ver con lo regional, también hay representantes musicales de diferentes puntos del país, pero bueno, básicamente se hace hincapié también en lo que tiene que ver con el trabajo que realizan los locales, ¿no? En esta zona, tanto en la música como también en el baile, las danzas, así que estamos disfrutando muchísimo con mucha alegría, además el clima también está acompañando, más allá de que ahora obviamente bajó un poquito la temperatura, estamos en jornadas muy lindas, soleadas, así que puro disfrute aquí en el norte neuquino. Cintia, edición 16 de esta fiesta nacional del Chivito, la danza y la canción, ¿qué tiene, qué expectativa de gente, qué cantidad de gente asiste habitualmente, o al menos en la 15ª, cuántas fueron más o menos y cuánto pretende que sea en esta? Bueno, el año pasado la fiesta no se llevó a cabo, se retoma este año, por eso también hay mucha expectativa de la gente. Para que ustedes se den una idea, Chosmalal es una localidad que tiene aproximadamente unos 20.000 habitantes, así que se espera, según nos indicaban hace un ratito desde turismo y demás, que por noche estén aproximadamente entre 13.000 y 15.000 personas visitando esta fiesta a lo largo de estos 3 días, que como les decía, no solamente congrega a los locales, sino que mucha gente elige venir en estos días y disfrutar de paso de esta gran fiesta. Muchísimas gracias, Cintia Ridao, desde Chosmalal, Neuquén, en el inicio de esta 16ª Fiesta Nacional del Chivito, la danza y la canción. Ha sido un gusto dialogar contigo. Muchísimas gracias, igualmente. Así pasaba esta presentación, fiestas en todos lados. Bueno, también en Neuquén te mostrábamos esta edición, la número 16 de la Fiesta Nacional del Chivito, la danza y la canción. Y seguimos con otra invitación, Yeldi Tondo 5 Esquinas. ¿Me acompañan? Ustedes ya saben, allí confluyen la mejor ubicación de Paraná y el mejor combustible. Además, sabés que está abierto las 24 horas para que vos decidas el momento del día en el cual acercarte y disfrutar de la tienda Selec, por ejemplo, del Shellbox, la app y utilizar cualquier medio de pago, todas las tarjetas también a disposición en Yeldi Tondo 5 Esquinas, la mejor ubicación de Paraná y el mejor combustible, están allí. Y de un fuego pasamos a otro. Desde Neuquén volvemos a tomar contacto con Tiago Romero desde Viale, viviendo la 22ª Fiesta Nacional
del asado con cuero, Tiago. Buenas noches para vos, preciosa noche para disfrutar. Y contanos cómo está la historia por allí, por Viales. Uf, hermoso. ¿Cómo va, Maxi? Muy buenas noches, muy contentos, por supuesto, trabajando. Hermosa la noche en la ciudad de Viale. Es la 22ª edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero a luna llena, en la noche aquí de Viale, con la gente que va llegando de a poco, con los primeros bailes, grupos de bailes de folclore que se van presentando en el escenario principal, como es Huella Entrerriana, como es la Escuela Municipal de Danza aquí de Viale, que han comenzado ya prácticamente palpitando, comenzando la noche, la primera noche. Tendremos diferentes grupos de música, por supuesto, y artistas en el escenario principal, como los araluceños, como por supuesto también 12 monos estarán presentes, los príncipes cerrarán la noche, esta hermosa noche aquí en Viale. De a poquito se va acercando la gente y hay de todo, Maxi, como cada edición de esta linda fiesta aquí en Viale, porque tenemos stand comerciales, tenemos las peñas, tenemos los concursos de asadores, tenemos la cantina, hay juegos también. La verdad que está muy, pero muy lindo el predio aquí del Club Viale, de Viale Fútbol Club, por supuesto, que siempre abre sus puertas en una nueva edición, que todo está listo para comenzar de la mejor manera. Se ha hecho presente el gobernador Rogelio Frigerio, lo escuchábamos a través de la pantalla del 11, las distintas autoridades, por supuesto, de la Municipalidad de Viale y del gobierno de Entre Ríos, y de esa manera, cada uno con su silloncito, Maxi, como vas a observar a través de la pantalla, noche invita. Se acerca y disfruta y va buscando su lugarcito en el campo de juego. Por la supuesto. Noche invita, por supuesto. Los juegos de los chicos, mirá los chicos allá atrás, ideal, con los juegos. La noche se presta y se han presentado... Sí. Se han presentado los primeros grupos de baile y en un ratito van a comenzar los grupos de música. Hay juegos, sí, para los más chiquititos. Incluso los más pequeños también estaban bailando hace un ratito nada más. Ya vamos a hablar con los grupos de danza que se han preparado durante todo el año para poder subirse al escenario. Acompañan los familiares, acompañan los amigos, allegados, por supuesto. Toda la gente de Viale se concentra la noche aquí, que está espectacular. En un ratito vamos a conocer y vamos a hablar con los asadores. Se veía una manteca, Maxi, te anticipo eso nada más. Sí, todavía sí, no hemos degustado nada. Pero en un ratito estaremos con el concurso de asadores, estaremos hablando con cada uno de ellos. La cantina que de a poco comienza a moverse, ya a esta hora de la noche comienza a haber un poco de hambre, ya la gente se va acercando a comprar algo. Hay propuestas para todos y para todas, así que la verdad que la noche se presta a quien Viale para acercarse, porque va a continuar en el día de mañana y también el domingo. Así que son tres jornadas a puro asado con cuero aquí en Viale. Por supuesto, y será transmisión del 11 a partir de las 22, cuando termine Noticias a la Noche este viernes. Mañana también transmisión en vivo y en directo desde Viale. Gracias, Tiago. Elemento, así comienza. Y ya vivimos el minuto a minuto desde la sala de sorteo de IAFAS. Con este sorteo nocturno de día viernes queremos conocer la grilla completa. Tomamos contacto con Estela Díaz de Vivar, que está justamente allí para contarnos y mostrarnos los 20 números favorecidos en este viernes 15 de noviembre. Estela, buenas noches de nuevo para ti y para la escribana. Están los números ganadores, contanos. Así es, Maxi. Ya mismo damos a conocer los 20 de pizarra que corresponden a esta noche de viernes 15 de noviembre, con una ciudad que está a pleno de actividades por la noche de los museos. Estamos en este caso con la escribana Roxana Langui, que nos va a confirmar el primer número de la pizarra. ¿Cómo le va? Hola, Estela, muy buenas noches. Muy buenas noches, Maxi. Confirmo que el primer premio de la tómbola nocturna corresponde al número 2559-2559. Muy buenas noches y hasta un próximo sorteo. Muchas gracias.
Sí, lo confirma la escribana Roxana Langui. Atención, señor apostador. Lo decía ella, primer lugar de ubicación en esta noche de viernes. Corresponde al número 2559. Segundo premio, 0148. Tercero, 9178. Cuarto premio, 0649. Quinto, 2787. Sexto, 3340. Séptimo, 8718. Octavo, 2768. Noveno, 2172. Décimo premio, 4506. Décimo primero, 2797. Décimo segundo, 9149. Décimo tercer premio, 0009. Décimo cuarto lugar de ubicación, 3902. Décimo quinto, 3651. Décimo sexto, 4401. Décimo séptimo, 8107. Décimo octavo lugar de ubicación, 3591. Décimo noveno, 1931. Vigésimo y último lugar de ubicación, aparece el 1775. Reiteramos, primer premio en esta noche de viernes corresponde al número 2559-2559. Es perjudicial para la salud, solo para mayores de 18 años. Seguimos con más noticias a la noche, con otra invitación. Me acompañan a Merlín Cotillón. Vos ya sabés, si tenés que festejar, tenés que acercarte a Merlín Cotillón porque festejás con todas las novedades al mejor precio. Lo último en Cotillón para todo tipo de eventos, líneas infantiles, maquillajes, accesorios y los disfraces más originales. Además, un amplio stock en repostería, premezclas, moldes de aluminio y silicona, dulce de leche y los chocolates de excelente calidad. La atención en horario corrido, desde las 8:30 de la mañana hasta la hora 20, y te podés llevar todo en tres cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. En Merlín Cotillón hacemos que tus festejos sean a lo grande. Merlín Cotillón, Avenida Ramírez, 1867. Tenemos muchísimo más por compartir, pero será luego de esta pausa que les proponemos a continuación. Ya venimos con más en Noticias a la Noche en este viernes precioso que estamos viviendo en la ciudad de París. Resumen de noticias. Frigerio recibió embajadores de la Unión Europea. Recibió al embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, y a otros embajadores de países miembros. Analizaron una agenda de producción bilateral para potenciar el desarrollo económico y social entrerriano. La provincia recibe un espacio para el 911 en Feliciano y se refuerzan los controles en el norte entrerriano. A través de un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el municipio, funcionará el 911 y el centro de emergencias. El ministro Néstor Roncaglia afirmó que se busca prevenir el ingreso de drogas y armas. Frigerio entregó financiamiento a 8 productores lácteos para realizar mejoras en sus emprendimientos. Los certificados otorgados por un monto total de 570 millones de pesos se enmarcan en el programa de empresas núcleo del Consejo Federal de Inversiones. Gobierno de Entre Ríos. Camelia, salón de eventos infantiles, capacidad para 80 personas, amplio salón, cocina equipada, inflable, cama elástica y plaza Montessori. Gran espacio verde, zona Avenida Newbery y Gobernador Parera. Consultas al 343-520-3831. Es perjudicial para la salud, solo para mayores de 18 años. Este verano, sumate a la diversión en la pileta del Club Talleres. Clases de natación, aquagym, colonia de vacaciones y mucho más. Visítanos en nuestra sede de calle Irigoyen y recordá, pagando con las tarjetas del Banco de Entre Ríos, tenés promociones exclusivas. Este verano, vivilo en la pileta de Talleres. Plástico.
Toma nota, a partir de diciembre nos mudamos a calle Juan Garrigó 1525, Casio Higgins, a nuestro nuevo local de 1500 metros cuadrados. Y como siempre podrás encontrar todos los productos para tu instalación de agua, cloaca, gas, losa, griferías, tanques y más de 14.000 productos. Seguinos en nuestras redes, Instagram, Plastilux Paraná. Plastilux. En Wendy Distribuciones encontrá todo en insumos para uñas, pestañas, peluquería, maquillaje y depilación. Visítanos en Gualeguaychú 152 y Peatonal 1171. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio. Hogar, dulce hogar, Luxury Muebles, el lugar donde la comodidad y el estilo se unen para crear el espacio que siempre soñaste. Tarjetas, 12 cuotas sin interés, 30% descuento por pago contado. Luxury Muebles, Hernandarias 2244. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Suavidad Plus, fábrica de goma espuma, colchones, somieres y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales, blocks de goma espuma o cortes a medida. Suavidad Plus, venta de espuma por mayor y menor, solo en fábrica. Roque Sáenz 4825, Parque Industrial. Venta al público de colchones y almohadas en Gualeguaychú 473, Paraná. Manchino, pastas artesanales hechas a mano, pastas rellenas, malfatis, tallarines, cavatellis, salsas, tiramisú, zamballón y mucho más. Manchino, estamos en Mercado Sud, Villaguay y Perón, puesto 9. Búscanos en Instagram, @manchino_pastas. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. ¿Está sufriendo por amor? ¿La suerte no lo acompaña? ¿Juega y pierde? ¿O es víctima de enemigos ocultos o malos vecinos? Consúltame ya, 343-530-3202. Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, nosotros te damos una de las 1000 manos que necesitas. Conocé nuestro nuevo pack Emprendedores. Un pack que tiene todo lo que tu emprendimiento necesita para crecer. Porque si en tu proyecto estás en todas, nosotros estamos con vos. Conocé más en bancoentrerrios.com.ar. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. En Previsora del Paraná, soñá, compra y paga en 18 cuotas. Todos los electrodomésticos con la mejor financiación. Compralo en Previsora del Paraná y lo abonás en 18 cuotas. Acercate a nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsoradelparaná.com. Lo que siempre soñaste, lo encontrás en Previsora del Paraná. Bloque en Noticias a la Noche, tenemos que hablar de la Escuela Osvaldo Mañasco porque los alumnos en la jornada de hoy realizaron la muestra anual con todos los trabajos realizados a lo largo del ciclo lectivo y los compartimos en esta nota, mirá. Anual, sí, estamos en la Escuela Osvaldo Mañasco 181, que está en Avenida Almafuerte 1060. Bueno, hoy nosotros estamos haciendo lo que es todo muestra de los trabajos realizados durante el año, sí, tanto en el aula como los profes de áreas, y bueno, invitamos a la familia para que venga a ver todo lo que se ha trabajado durante el año. Vemos varios stands, ¿en qué consiste? Bueno, en todas las áreas que han trabajado, área de lengua, matemáticas, naturales, sociales, tecnología, o sea, hay varias temáticas, qué sé yo, alimentación, ¿sí? La alfabetización, que este año es el programa que nos convoca. ¿Sí? Hoy están bien energéticos, ya venían preparando con ansia hace varias semanitas atrás, donde las docentes distintas temáticas fueron trayendo para que ellos también nos ayuden a preparar, porque es trabajo solamente de ellos, donde muestran todo el trayecto del año hasta hoy. ¿Qué balance se hace de todo el trayecto, el compromiso de los alumnos, la contención de las familias también? Porque esto implica el recorrido hecho.
Es muy positivo porque gracias a la familia y el acompañamiento de ellos podemos ver que los niños están comprometidos porque traen materiales, nos ayudan, que eso es lo primordial. Ellos también, las familias pueden ver el esfuerzo que ellos trabajan en las aulas, que no solamente es venir a escribir, sino también es construir herramientas, instrumentos que nos ayudan a aprender, no solamente los niños, sino nosotros como docentes también. Hola, ¿cómo te llamas? Amilcar. ¿Qué hiciste, Amilcar, hoy en la escuela? ¿En la escuela? Hicimos la muestra, decíle. La muestra. Ay, sí. ¿Y qué trabajito te gusta de todos los que viste? Me gusta. Sistema digestivo. El tema es testigo. Bueno, un besito aquí en la tele, a ver. Allá. Aquí le mandan saludito. Ay, qué bien. Otra invitación tengo que hacerles en esta noche de viernes, Ciudad del Mueble. ¿Me acompañan? Porque en Ciudad del Mueble comprar es más fácil. A través de la tienda online, donde podés ingresar en el www.ciudaddelmueble.com.ar y allí vas a encontrar los mejores precios en las mejores marcas, en amoblamientos para todos tus espacios, por ejemplo, colchones King Coil e Inducol, almohadas Nativa, los muebles de Tables y Mosconi. Además, te podés llevar todo en 3 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Ciudad del Mueble, en Avenida Almafuerte 1065, aquí en Paraná. Una aclaración del... Abrimos la ventana en esta despedida. Ya se viene en vivo y en directo desde Viales la 22ª edición, la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Transmitimos hoy, transmitimos mañana. Podés seguirlo desde tu casa por la pantalla del 11. Ahora te cuento lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo estará el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? 25 grados 8 décimos en la capital entrerriana. Humedad 48%, presión baja 997 decimal 4 hectopascales, viento que sopla del noreste, 9 kilómetros en la hora, visibilidad óptima en esta noche despejada, 15 kilómetros. Para mañana sábado, una mínima de 20 y una máxima de 36 para disfrutar del sol, para disfrutar del aire libre, con un día que estará parcialmente nublado durante toda la jornada. Y nos vamos al domingo, donde la mínima será de 19, máxima de 25, según indica el Servicio Meteorológico Nacional a través de su portal web, y con el pronóstico de tormentas aisladas durante la mañana, tarde y noche del domingo, lo que nos indica en este viernes el Servicio Meteorológico Nacional puede hacer que luego se pase para el lunes, que hoy nos dice que el lunes tendrá una mínima de 12, máxima de 23, mayormente nublado a nublado. Es lo que tenemos ya en pantalla para mostrarte y contarte con el extendido de lo que se viene para el fin de semana largo, el lunes feriado, recuerden, por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20, se pasa el lunes. Así que tienen sábado, domingo y lunes para disfrutar con este pronóstico de lluvias, tal vez para el día domingo. 25.8 a esta hora aquí en la ciudad de Paraná.
Seguimos con más, en este caso para contarte lo que fue la presentación del programa Bici... Bici Escuelas Argentinas, así se llama, tiene que ver este programa con promover un medio de locomoción sustentable y está apuntado a niños de entre 2 y 13 años. La ciudad de Paraná fue elegida justamente para la presentación, entre otras ciudades, de este programa y aquí te presentamos justamente la manera que se anunció en la jornada de hoy. Promover el uso de la bici y enseñar a los chicos y chicas de Paraná en el uso de la bicicleta es el fin del programa, más allá también de fomentar el uso en la ciudad de la bicicleta como movilidad sostenible. Y en ese sentido destacar el trabajo que venimos haciendo con la Fundación Espoterra, que hace la municipalidad junto con la Fundación Espoterra y también con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Porque bueno, pudiendo generar este tipo de programas, lo que hacemos es generar valores para la ciudad, principios que tienen que ver con una gestión del siglo XXI, que es la movilidad sostenible. Y dentro de los insumos que hemos recibido de parte de la Fundación Expoterra, en el marco de este programa con la Unión Europea, contamos con bicicletas de distintos rodados, por supuesto también los elementos de seguridad correspondientes como cascos, chalecos refractarios, también la logística necesaria para los instructores del programa. Los mismos son parte de la Municipalidad de Paraná, tanto de las áreas de seguridad vial como de educación y de deportes, quienes van a ejercer la tarea, ¿no?, de dar a conocer el programa y sobre todo compartir los distintos conocimientos con los más chicos. Nosotros vamos a publicar a la brevedad un cronograma con los distintos lugares donde va a estar el programa, pero durante el verano, también entendiendo la agenda activa que va a llevar adelante la Municipalidad de Paraná, vamos a ser parte de esa agenda en los distintos eventos que se darán tanto en la costanera como en lugares emblemáticos y muy convocantes de la ciudad, va a estar presente lo que es Biciescuelas. La segunda biciescuela que se lanza en el país. La primera fue en Rafael hace un día. Y esta es la segunda. Paraná es una ciudad que conjuntamente con la Agencia Francesa de Desarrollo, Euroclima, venimos trabajando la movilidad sustentable hace muchos años, mucho tiempo. Y la verdad que ha surgido como parte de ese trabajo conjunto esta propuesta. Empezamos con 40 municipios, después quedaron 20 y después quedaron 10. Dentro de los 10 está Paraná, que tiene una conducta, un trabajo, un equipo. Bueno, ustedes lo pueden ver, hay mucha gente del municipio, de la gestión, trabajando con los chicos y con las chicas que están viniendo a aprender. Y esperemos, bueno, que tenga esto, el desafío es que tenga duración en el tiempo. La bicicleta es un medio sensacional de transporte, no solamente de recreación, que lo es. Cuando somos niños y niñas, tenemos la bicicleta al lado nuestro. La perdemos como somos adultos, pero cuando somos niños está al lado. Bueno, eso es lo que queremos recuperar. La última nota que compartimos en esta noche, antes de despedirnos de este noticiero, hay consultas que han llegado a nuestra redacción en la última media hora, tiene que ver con la baja de presión que hay en algunos sectores de la ciudad, particularmente en la zona oeste. Desde el municipio informan que hay una cuestión técnica, que no hay roturas, sino que tiene que ver con que esta baja de presión en la zona oeste es para recuperar las reservas y que el servicio se recupere lo más rápido posible. Recordemos lo que fue el arreglo en la jornada de hoy en Churruarini y Gobernador Crespo. Después de 2 días de estar trabajando allí, se rompió ayer, se volvió a arreglar en la jornada de hoy. De a poco va recuperando el suministro de agua de manera paulatina ese sector y afecta por esta cuestión, porque bajan la presión en otros sectores para recuperar rápidamente las reservas y que todos y todas tengamos en la jornada de hoy o lo más rápido posible el suministro de agua. Dicho esto, vamos a tomar contacto ya con Tiago Romero. Tuvimos el adelanto durante la noche de lo que es la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, que ya habló el gobernador, habló el intendente, gente dando vueltas por allí y mucha fiesta para compartir. Tiago, buenas noches. Ya te dejamos a vos con esta posta y con esta transmisión en vivo desde Viale. Te dejamos un saludo, Maxi, que descanses, te deseamos buen fin de semana. Invitamos a todos nuestros televidentes a seguir disfrutando de nuestras fiestas, por supuesto.
que a través de la pantalla del 11. Aquí en Viale, nosotros muy contentos en la fiesta nacional del asado con cuero, en su 22ª edición. La noche está muy linda, el clima se presta, los vecinos se van acercando de a poco, ya con los grupos musicales en el escenario. Elemento ha comenzado con la voz de la cantante principal, espectacular. Cada uno se va acercando con su silloncito, van recorriendo los stands. A nuestras espaldas también observamos la cantina. Y la gente que se va buscando su lugar, por supuesto, para ir disfrutando de una linda noche de música, de baile y de comida también. Vamos a ir hablando con...